Hoy tenemos a una estrella que brilla con luz propia en todos los hipódromos que ha visitado. And Alba Fali bounding home. Wins it by four in the end. Wataka KF was second. Aleph Khan was third. And then farther back, Alma Jim Albahar came on to be fourth. So it felt like a brisk early pace that would. Se trata de Wilberto Ramos, el Wingman. Wilberto, muchas gracias por aceptarnos en tu hogar y definitivamente súper agradecido. Es un placer, gusto siempre será. Recibite aquí en mi casa. Wilman, hoy vamos a más que una entrevista a conversar sobre esa vasta experiencia, la vida que ha tenido Wilberto Ramos entre bajas y exitosas en los últimos 5 años. Que ha sido el hombre que se ha llevado la bandera y dijo: aquí está Wilberto Saúl Ramos. En el gran clásico, presidente de la República, le dijo adiós a esta agrupación, Capo Caustelo. Bueno, sí, esto ha sido un camino largo. Esto no se hace de un día para otro y grandes jockeys te lo podrán hacerse recalcar que sí, es un camino largo. Orgullosamente tengo 53 años. Pero yo no sé por dónde pasaron esos 53 años porque yo me siento de 20 todavía. Wilberto, y las montas que tú haces son montas interesantes e inteligentes. Pero vamos a comenzar. ¿En qué año exactamente arranca Wilberto Ramos y quién lo lleva al hipódromo? Bueno, yo fui en 87. En el 1995, creo que fue, si no me equivoco, la primera ves que yo toco los establos. Un tío que lastimosamente acaba de fallecer hace un par de meses, tío Cruzi, él era jugador de... Él no era hípico, por si sí le gustaban los gallos. Okay. Entonces, ahí en el hipódromo hay varios galleros. Uf. Entre esos estaba don Darío Ramos, José Ramos, y él... Vio que estaba interesado, mi tío, vio que estaba interesado en esto de los caballos y estaba chiquito y mi físico y mi manera caían con los jockey. Entonces él habló con Darío Ramos y Darío Ramos, ah, bueno, dale, trae, tráelo. Él me llevó, me presentó con Darío y ahí comencé en el establo de Darío Ramos. Wow. Ahí después de ahí llegué ya cuando estaba la promoción de Cornelio Velázquez y Artemio Madrid. Ellos estaban dando el último año, así que no pude entrar a la escuela. Y ese año me quedé oyente, y ahí estaba en el establo por ese año. El siguiente año ya ingresé a la escuela. Así que fueron 3 años. No. Ah, tú fuiste 3, no 2, como actualmente se hace. Sí, uno de oyente y el otro ya oficialmente en la escuela. ¿Qué caballo gana su primera carrera, Wilberto Ramos? Un caballo colombiano, Moño. Y fue dura porque en la escuela yo salí como uno de los mejores con Jaime Bernal y otro ahí. Éramos los que más destacábamos en la radio, la cuestión es así. Y entonces Jaime comenzó a ganar, otros comenzaron a ganar y yo no. Me duró 1 mes y 10 días para ganarme mi primera carrera. Wow. Y fue con ese caballo Moño, un caballo colombiano. ¿Tu hermano en qué año sale? Porque sé que tienes un hermano que también fue jockey. Sí, el asunto con mi hermano fue así. Él y yo siempre nos hemos parecido bastante, pero sí nos llevamos un año exactito. Tenemos la misma fecha de edad. Y él siempre conmigo, pero él le tenía un poquito miedo a los caballos. Okay. Estábamos en los Estados Unidos, pues yo me llevé para allá, y un entrenador italiano, no me acuerdo muy bien el nombre, él dijo: hey, ¿por qué tu hermano no galopa? Y no, porque no sé, él nunca ha estado interesado en los caballos. Sí, él le gusta, él me sigue mucho, pero yo nunca lo he visto bregar mucho con los caballos. Y le pide: ¿te quieres galopar? Y yo: dale, pues. Y se montó, no hizo mal, y entonces lo mando yo a Panamá a terminar de aprender. ¿En qué año fue? Se te va a preguntar el año. Eso fue en 80 y tanto. No. Nazul comenzó como en el 91, 92, ahí okay. A montar. Y ganó carrera aquí en Panamá y ganó carrera en los Estados Unidos.
Pero ya tú sabes, con, él no tenía la nunca fue el amor ese que la disciplina, tenía sí, entonces era más agarradito que yo. Y ya vino el problema, uno de los problemas más difíciles que confrontamos nosotros en esta profesión. Que yo creo que también hay otra, como la negociador también, que tenemos que pelear con el, sí, con el peso. Sí, con el peso, claro. Y ya el man se le hacía difícil, pero sí ganó, ganó en Panamá y ganó allá en los Estados Unidos. Wilberto, ¿cuándo tomas la decisión de irte de Panamá hacia los Estados Unidos? ¿Y qué caballo, cuando entre el aprendizaje de Wilberto Ramos, te marcó aquí en Panamá, que todavía lo recuerdas? Bueno, desde que yo salí a montar, siempre mi norte fue los Estados Unidos. Yo admiraba mucho a la Fit Pinkay. Yo admiro mucho a la Fit Pinkay. Yo sí, yo quiero llegar a ser como ese señor y algún día ir a montar allá a los Estados Unidos. Allá quiero. Allá ese es como era mi gol. Allá, claro, claro. De Estados Unidos. Aquí en Panamá yo tuve varios caballos. Machito, Karen que era de Ronfo Rivas. Karen, que era Ronfo. Eran varios, sí. Nunca he tenido un caballo. Y siempre no me olvido de Moreno Man. Con el doctor Orillac, que ese caballo, chuchi, gané varias carreras aquí, y ese fue que ya al final me llevó para allá por Puerto Rico a correr con Fraternidad y por ahí. ¿Para dónde te fuiste? Me fui para los Estados Unidos con una visa, me acuerdo yo, de una sola entrada que nos costó conseguir la visa a los galopadores y a los jockeys que íbamos a representar a Panamá y a Puerto Rico. ¿Y te fuiste, compraste el boleto en Puerto Rico y te fuiste para...? Ya. Era una sola, era una one way, una visa que si yo volvía a Panamá ya, esa era creo que por 3 meses nada más, una vaina toda restringida que nos dieron. Claro. Y bueno, este es el momento de yo irme a los Estados Unidos a brincar. Y así fue, llegué, corrimos ese sábado, cuando estaban corriendo el Caribe, una vez me fui a los Estados Unidos, me estaban esperando allá en Miami. ¿Tenías todo cuadrado ya? Sí, ya habíamos hablado de todo eso, ya hacía, porque de ahí yo no regresaba a Panamá y ya me iba a bregar en los Estados Unidos. ¿Quién recibe a Wilberto Ramos en los Estados Unidos? De dos personas, Chris Morales, un buen amigo mío de la infancia y buen jockey, y Alex Prado, okay, que fue mi agente mota. Él era agente mota de Chris Morales. Y llego yo a los Estados Unidos un domingo en la tarde. ¿Con lunes? ¿Con cuánto llega en el bolsillo Wilberto Ramos? Yo desde que comencé a ganar, yo no paré de ganar, así que yo vivía con mi mamá y papá. Yo me llegué en ese tiempo, creo que $2,000, una vez así, que eran buenos, en el 98. Oh. 98, 98. Un joven con mucha plata. 98 no, en el 1980 y algo. 89, sí, para 90, sí. Más 90. Fue la invasión. Ajá. Yo llevaba mi dinerito. Porque ganaba acá, vivía con mi papá y mamá y bueno. Yo siempre he ahorrado mucho. Siempre, desde que estaba aprendiendo. Era secre, yo ahorraba mucho. Mi equipo de montaje, yo. Mi papá no tuviera mucho que meterse la mano al bolsillo. Ya yo tenía todo ahorradito ahí. Tenía mi bota, mi pantalón, mi silla, mi huaca, todo. Ya lo tenía ya ahorrado. Qué bueno. Cuando arranca Wilberto Ramos, como no tenías la documentación, ¿cómo fue ese proceso para poder montar en los Estados Unidos? En ese tiempo, sí, estaba fuerte con los papeles. Yo comencé con algo así provisional y algo brujo, porque yo llegué un lunes a Miami, yo dije fue el domingo, es que no me acuerdo, entre el domingo y el lunes no me acuerdo, sé que el lunes me estaban arreglando ese papeleo provisional, no sé si había algo ahí brujo, tenía que haber algo ahí brujo, y comencé a montar el jueves, lo desmonté. Pero de una vez que yo comencé a ingresar dinero, yo fui a un abogado de migración y ese man nos arregló los papeles.
en tres meses y pico ya estaba regresando a Panamá a buscar mi visa de trabajo. Rapidito, así que no tuve mucho tiempo así ilegal. Ilegal. ¿Cuándo te gana tu primera carrera en Estados Unidos? Bueno, te voy a decir, así yo entré con pie derecho a los Estados Unidos. Yo comencé a montar el jueves, y el jueves me embarqué como en tres ocasiones, el viernes también, el sábado estaba marcando ahí, montando por poquita, acaba de llegar, y el domingo ganó mi primera carrera con un caballo de Parorí, entrenado para Parorí, tenía un par de caballos allá. El señor Sean era el que estaba a cargo de los caballos y ganó mi primera carrera. Entonces vamos, el jueves hay un clásico. No, damos la vuelta. La semana cita, el domingo un man se quita de un caballo, que ahorita lo va a ver ahí, que se llama Grunstick, que estaba como 25 por 1, una vez así. Y yo estaba ahí y viene Olivares y dice, este chiquito, no tiene monta, quiere montar este caballo, vamos para allá. Y me dice como el caballo sin dócil, era así medio, se perdía con un lote, vamos a decir, de la octava serie. Ajá. Cuando iba con lo duro se le iba adelante y nunca lo perdía. ¿Un carrerón se hacía? Sí, entonces era contradictorio, así, no era muy muy bendito el caballo. Ay, como que no llevaba mucho chance y así me dijo, 7 folones, me arranca, ponlo adelante y no lo abandone. Y así me fue y ganó el primer clásico, y viendo apenas cumpliendo una semana. 25 por uno, allá va Wilberto. Sí, después con ese caballo me gané 4 clásicos así. ¿Te sentiste un hombre bendecido por entrar con tan buen pie? Sí. ¿Tanto en lo nacional como en lo americano? Sí, siempre. Yo cuando comencé a montar, yo me fui para... Yo soy devoto de Cristo Negro de Portobelo. Ok. Me fui allá, hablé con él. Ayúdame que yo voy a ayudar. Y hasta el sol de hoy he estado, siempre lo visito allá. Lo mío no es que ir el 21. Yo lo mío es cuando llego a Panamá. Directamente. Directo allá, o si me voy. Y acá rato voy allá. Voy, escucho la misa de él y siempre hablo con él. Y bueno, siempre que viajo, la imagen de él va conmigo. Qué bueno. Wilman, ¿cuántas carreras se ganó Wilberto Ramos en los Estados Unidos? 1470. ¿Por qué Wilberto Ramos sale de Estados Unidos? ¿Qué realmente pasó? Porque hay muchas cosas que se hablan, que se comentan, pero realmente el que sabe qué fue lo que sucedió, lo tenemos aquí al frente. Sí, eso no, yo no se lo oculto a nadie. Yo salgo de los Estados Unidos por un problema de... Me aburrí de que me estuvieran abusando de mí. Esa fue la mamá de un hijo que tengo allá. Ok. Una puertorriqueña. Yo nunca me casé con ella. Salió el hijo y bueno, pues cuando yo salió, yo lo reconocí y le pagaba su manutención. Pero cada vez que yo ganaba carrera o me iba bien, la muchacha me llevaba a la corte. Y como ya no trabajaba, yo tenía que pagar el abogado de ella y el mío. Wow. Era $2,500 a $5,000 en ese tiempo. Y siempre perdía y me aumentaban ellos iban con su cuento y me aumentaban más la pensión. La pensión y yo seguía porque estaba ganando y estaba, tenía buen negocio en los Estados Unidos. Y así seguí por varios años. Hasta que un día ya estaba todo bien y me llega otra citación al Yoquino y a la verga, ¿qué es esto? Ah, sí, bueno, vamos a ver qué es lo que es. Entonces viene, no sé por qué razón el juez y que al día siguiente tenía que darle $10,000 a ella antes de las 12 del día y subirle la pensión. Ah, la bestia, ¿otra vez? ¿Cómo así? Y al día siguiente, mira, estaba, me acuerdo clarito, estaba José Ferrer adelante de la Atlética, me daba 10 ganadores, pero yo estaba caliente, lo iba a pillar. Ganaba yo por 3, 2, 4, al día, estaba listo él, me lo iba a pasar. Y al día siguiente montaba 9 caballos. Yo, ay, a la verga, saliendo de la corte ahí mismo, ya ella de chuchi, ya, mañana vamos a tener $10,000 más y van a subir, ah, estamos listos. Y yo hice así, esto no es vida aquí. Ay, no hay que, como dice la gente, que los taxis, yo estaba
al día con mi taza y al día con ella, pero ella, como se dice, me quiso ser, fastidió, quiso vivir de ti toda la vida en eso. Me fastidió, yo dije, joven, así ya me cansó, y de ahí mismo saliendo de la corte agarré una maletita ahí y me vine para Panamá. Vine para Panamá y después traje las demás cosas que estaban allá, dejé mi carro, toda esa vaina. Porque me fastidió este abuso que tuvo ella por varios años conmigo. Wow. Historia real que nos está contando Wilberto Ramos, de su propia boca, no es que el tal, que no pagó esto. Ahí está la gran realidad de los que viven los yokis, porque no creo que esa es la única historia. Yo he escuchado muchas historias como esa también, Wilman. Sí, no es cosa de avergonzarse, porque nosotros somos una figura deportista, a veces nos ponen así como que porque montamos caballo y ganamos dinero, que somos más que otros. No, todos somos iguales, humanos, iguales. Y yo siempre he sido así, humilde, y hablo las cosas como son. Sí, a cualquiera le hablo. A cualquiera le hablo, no es porque yo he ganado carrera y se me levantó alguna famita por ahí, pero yo soy bien, bien humilde, y somos humanos. Y uno tiene que errar para poder aprender de eso. Sí, esos errores se cometen, y hay personas que, pero también en todo este camino hay personas que siempre quieren abusar de ti y quieren sacar provecho de ti, y depende de uno si lo paras o sigues con el relajito. Definitivo. Wilman, llegas a Panamá. ¿En qué año llegas a Panamá? Y sí, después que dejé ¿cómo la, arrancas aquí? Sí, después que dejé la cosa allá en los Estados Unidos, que me dolió bastante. Llego aquí en 98, fue. En 98 y comencé a montar, porque eso es lo de nosotros. Si yo no estoy lesionado, que ahorita estoy lesionado con estos dedos, el año pasado fue acá que me quebré. Y si yo no estoy así, yo estoy en el hipódromo, porque eso es lo que me gusta, eso es lo que yo amo, eso es lo que. ¿Cuántas fracturas tiene Wilberto Ramos? Ahorita sí, una vaina toda rara, porque ya ahorita voy para qué, para 33 años está montando. Entonces, eso solo fue una lesión en la espalda, que por descuido se me agravó la vaina, que paré por 9 meses, paré de montar. Casi me quedé casi que no montaba, que no caminaba, y casi inválido. Wow. Fue dura esa. Y pensé que yo no volvía a montar, pero ya te digo, el man este que yo voy a ver a Portobelo es duro, él es fuerte. Si tú le tienes fe y tú haces el bien, él te da la mano. Y él me dio la mano. Yo le pedí a él volver a caminar. Estaba joven, dame chance de volver a caminar. Y yo me encargo de lo demás. Me encargo de lo demás. Y después le dije, dame chance de montar de nuevo y vamos, dame un chancecito para montar de nuevo y tú vas a ver que la cosa va a ir mejor. Y el man me dio chance y. Y como eso fue después, y me gané Florida Derby. Silver of Silver gaining ground boldly, followed by Bull in the Heather. And down the stretch they come. In the blue cap toward the outside, Storm Tower has the lead by a head, but on the inside, Bull in the Heather. Now Bull in the Heather along the inside takes command and draws clear. It's Bull in the Heather with Roberto Ramos winning the Florida Derby by 2 lengths. 29-1 long. Después de la lesión esa. Después va sí. Después, hasta ahora, mira, el año pasado, que me está yendo súper bien en Arabia, y adelante en la estadística, montando en un hipódromo, que en ese momento nunca más haya caído en ese hipódromo. Voy con el caballo, no cojo pata, voy solito, ya se acabó el man. No, ya venía, la carrera se había acabado para él, iba como séptimo, ya yo iba aguantando. Se ha enredado, parece que tenía como principio de cañera, se ha enredado. Y pum, se cayó. Yo caí por un lado y no me había pasado nada. Entonces viene uno atrás y se enreda también conmigo. Entonces, wow. En la vuelta, el casco pum, me está aquí en el radio y me lo quiebra. Yo nunca me había quebrado, yo movía esto así, yo voy a cerrar el tendón, no sé qué. Pero bestia, la primera vez que vi la fotografía, se acabó esto. La semana siguiente yo montaba en la Challenge, en la Jockey Challenge, hasta tenía en la Saudi Cup un caballo que iba a montar. Y ya, todo eso ahí se acabó. Se acabó la temporada de Wilberto Ramos, llegué segundo, terminé segundo. Viaja a Panamá. Regreso a Panamá. Cayó la pandemia. Sí, regreso a Panamá. Me operaron allá. Después de eso, de la operación, pasé 15 días allá. Y yo, doctor, ya puedo viajar. Si me quitó los puntos, sí, ya puedo viajar. Hago 2 días, agarré mi avión. A la semana siguiente, cierra Saudi Arabia. Cierra completamente. Totalmente. Una cuarentena de esas bien estricta.
Y yo ya estaba acá en Panamá. Gracias a Dios. En Panamá, llego ya acá a Panamá, no, todavía no había ninguna cuarentena, pero sí ya después, como de 2 semanas, Panamá cierra también y cierra el aeropuerto. Entonces. Así es. Así que pasé toda la cuarentena acá recuperándome. Qué bueno. Hablemos, sigamos en cuando regresas a Panamá, Wilman. ¿Cómo te va en aquí en Panamá? ¿Y cómo llega ese momento para tú irte a Arabia Saudita? ¿Cómo haces ese clic? Bueno, llego a Panamá, comienzo a montar. Me comencé a ir bien aquí en Panamá. Comencé a ganar. Estaba montando para Alberto. Barría, era el primer call de Alberto Rodríguez. Y yo ahí la que dejaba yo la cogía y yo quedo siempre montado para todo el mundo. Y estaba ganando. Creo que llega el Caribe, Barría se va a montar. Yo creo que fue la yegua esa que estorbaron y él quedó ganando algo así. ¿No fue Evaristo? Yo creo. Evaristo lo estorbaron y subieron a Evaristo. Me parece que ese fue el año, sí. Y ese fue y yo quedé con los caballos ahí, gané un clásico esa semana, Y la siguiente semana entonces me llega la oportunidad de Arabia. Me llama mi agente, Joe Ferrer, un cubano, tremendo agente. Y ahí, Wilberto, ¿sabes que tú le montabas para los árabes acá que te tenían contratado? Sí. ¿Cómo no que dime? Bueno, ellos tienen un príncipe allá que está interesado en llevarte. Sí, ¿cómo es la cosa entonces? Porque yo había ido a Arabia Saudita una vez, en el 91. Antes de ya sentarte allá, ya tú habías ido. Yo había ido, sí. Pero yo fui. Y la primera experiencia joven, menos, ¿no? Yo estaba joven ganando carreras en los Estados Unidos, en Gulfstream Park, en Chicago y todo eso. Y la vida de los Estados Unidos muy diferente a Arabia. Total, eso vamos a hablar más adelante. Sí, entonces yo. Estaba yo adelante de la técnica ese año en Gulfstream, pero estaba una muchacha que se llama Julie Scrum. Wow. Julie Scrum, una americana que está catalogada como una de las mejores yoquetas de los Estados Unidos y ella nunca se había ganado la estadística de Gulfstream, yo tampoco, pero yo era hispano y ella era de allá y preguntaba en Nueva York y le llevaba yo como 10 o 8 ganaba, una vez así, le llevaba yo adelante, pero allá si yo ganaba 2, ya ganaba 3, si yo ganaba 3, ya ganaba 5. Una guerra campal. Y yo, ¡ay, a la vida! Entonces me vienen con un sobre, con dinero efectivo. Y la gente me dice, ¿qué vamos a hacer? Yo, mira, si esta estadística es para mí, vamos a agarrar esto. Eran 4 días que tenía que irme para ya montar esos caballos. Si es para mí, es para mí. Esta ya está caliente. Si me pasa y la cosa era para mí, me la paso. La vaina que agarramos el deal y nos fuimos para allá para montarle al King. En ese tiempo. Los blancos, ¿no? Los blancos. Fui con otro jockey americano, Early Fires. Y en ese tiempo acababa de pasar la guerra del golf con ellos. Y estaban bien cimarrones. Íbamos caminando me acuerdo que íbamos por el Gold Market a buscar unos objetos de oro, unos regalos. Y entonces el americano sí fue con su esposa y la iba a agarrar. Y entonces le iba a un policía y no sé qué. Y yo me asusté, ¿y qué pasó? Que no podía agarrar a la esposa en público. Ah, ok. Ella tenía que caminar atrás. Yo americano, imagínate. Cállate y cállala. Tuve los huecotes de las bombas así en la ciudad y eso. Dios. Y todo el mundo tapado. Ahí sí estaba bien la cosa de estricta, todo el mundo tapado. Yo, a ver dónde estamos metidos nosotros. y cuando va a rezar, había parlantes por toda la ciudad. Todo cerrado. ¡Ah, bye! Y eso lo vi bien extraño. Ahí yo dije, yo creo que yo en este país pueda vivir aquí. Así me fui con esa impresión, ¿no? Sí. Fueron 3 carreras, yo gané la primera y Early Fire ganó las otras dos grandes. Un regalo, no sé qué, un Rolex, y ahí también para la esposa. ¿Tá? Nos fuimos, regresamos a Miami, que era. Estamos ahí nosotros montando. Cuando voy ya, yo creo que me tenía como 4 o 5 adelante y ahí ya se fue, y ahí es segundo. Después. Te fuiste con la impresión de que tú en ese país no voy a vivir. Eso sí, yo dije, no, es muy difícil para Wilberto Ramos venir acá a vivir en este país. Si fueron 4 días ya me estaba jalando los pelos por regresar a los Estados Unidos. En ese tiempo sí, bueno, me llegó la oportunidad. Después de 7 años fueron eso.
En el 98 voy a Panamá, me llega la oportunidad. Pero eso cuando pierdes la estadística con Juli Grón, ¿fue antes de regresarte para Panamá por el tema de la... Sí, porque eso fue en el 91. Después, ¿tú te regresas a Panamá definitivamente, no, que no regresas a Estados Unidos cuándo? Ah, en el 98. Sí, eso fue en el 91. Que sueltas todo eso. Sí, ya, ¿sabes qué? Ya no sigo más con este abuso y yo me voy. Ya me despedí de los Estados Unidos en el 98. Ok. Pero entonces regreso, estaba ganando, viene la oportunidad que me dice la gente que una cuadra no era la de los blancos, era la de los rojos, Free Faisal. Okay. Me dice sí que me quiere contratar, no sé qué, yo para eso, cuál es el trato. Y ya me dijo, un buen trato, bueno, por 3 meses, y me mando yo para allá. Llevaron un jockey italiano, un pelado, más joven que yo era, que casualmente está haciendo bien. Él ganó la otra vez la Dubai World Cup y también ganó la Japan. Así es, así es. Se llama Mirko Dimuro. Y estamos locos. Entonces cuando yo veo la primera impresión, para ver a quién le va a dar el primer call, chuchi, yo veo cómo lo da a mí. El primer call, ¡wow! Y este va a ser mi segundo call, ok. Y llegué yo allá con mi estilo y eso fue un boom. Porque estaban montando puros franceses, turcos e ingleses. Había muy poco hispano para esos tiempos. Uf, no había nadie, no había ni un hispano. Había un dominicano, pero era galopador. Okay. Pero no hay ni un jockey hispano, era solo yo. ¿Cómo Wilberto Ramos logra tener tanta fuerza o tanta confianza para poder que estos árabes, con su religión, puedan confiar tanto en Wilberto Ramos y ser el trampolín para todos los panameños, prácticamente? Muy buena pregunta, porque esta persona, estos árabes son bien estrictos, son como muy especiales para coger su amistad, para poder confiar en alguien que no sea de su religión y que no sea de su país. Y yo comencé con lo que yo sé hacer, montar caballo, hacer mi trabajo, hacerlo ganar, mejorar caballos. Y era muy cuidadoso cuando yo iba a dar una opinión, que ellos me lo pedían y me la respetaba mucho. Y me la respetaron por eso, porque era lo que muy pocas veces, o sea, que esto del caballo es muy difícil. Da una opinión y que resulte bueno, mis predicciones o mis opiniones eran 100% daban en el clavo. Y ahí yo estaba viendo que uno estaba diciendo mentira, porque en la hípica hay algo que es bien prohibido, que tú no debes mentir. Okay. Porque si tú mientes, ahí hay una vueltita, donde damos siempre la vuelta. El nivelador. Ahí tú te das cuenta si la predicción o el consejo o la opinión que tú diste es verídica o no. Porque cuando tú das una decisión, una opinión, tiene que estar bien claro y tiene que analizar bien la cosa para que cuando vaya la última prueba, que es la carrera, no caigas, no te equivoques, y ahí es uno nunca bien mal. Bueno, si yo hacía con ellos, me pedían, ellos me llevaban a galopar caballo para decir si lo compraran, ok. Y yo estoy hablando de que ellos son manes, pagan 40 mil, 50 mil dólares. Wow. Esos manes pagan de 100 mil para arriba. 100 mil caballos es barato. Una anécdota que conversando uno se va a recordar. Acuerdo, la cosa. Yo acababa de llegar, esta era la primera impresión que iba a dar, y me dan un caballo para mover. Y está ahí, el caballo bonito, faltando 100 metros, ¡pam! Yo veo que el man comienza a claudicar, ¡ah, la bestia! ¿Qué pasó aquí? El caballo lo habían comprado en 100 mil dólares. Y entonces cuando yo regreso, está sentido, no sé qué le pasó ahí, no importa, me dicen, no importa, Ramos, no importa. Ese salió barato, ese no me costó 100 mil dólares. Yo ya la vi. Yo pensaba que me iba a votar por ese caballo. Y le pagan mucha plata. Entonces ellos me han llevado a Europa a que le galopo los caballos antes de ellos comprarlo.
Ok. Y ha resultado bueno. Cuando dije, sí, dale, pues, paga lo que tú quieras con ese caballo porque está bueno. Y cuando he llegado a Arabia han sido buenos. Como también cuando estamos trabajando caballos, que me traen caballos de allá y otro lado, me dicen, ¿qué tú crees que esto es de steak o es un caballo normal? Yo, bueno, no es ni de steak ni normal, esta vaina hay que deshacerse de eso. Y lo han hecho y el caballo por allá gana por una carrera toda rata. Y bueno, y ahí es donde tú vienes, tú vas formando esa imagen tuya de que tú eres legal, que también que no estás... no le mientes. Que no le mientes en el asunto este de los caballos y una opinión siempre la acertas. Claro. Ahí donde ellos van viendo y te mandan, está bien eso. Bueno, cuando yo a Arabia y ya comienzo a meter ganadores y me van viendo como un jockey de cartel, hay un jockey que hay que respetar, ellos me vienen y me dicen, necesitamos jockey así como tú. Está bien, jockey así como tú, pero dime la característica que tú quieres, un jockey nuevo, viejo, de experiencia, no sé qué. Y bueno, yo te voy a decir la verdad, ahí sí, el primero que llegué fue a mi hermano, que estaba retirado y toda esa vaina, estaba sin trabajo en este primero que iba para allá. Y le dije por una cuadrita ahí, pero de una vez me pidieron a otro. Yo, bueno, ahora sí voy a dejar la vaina familiar para ayudar a mi. Pero también se la pinté a yo, en azul, él no monta como yo. Él monta más bonito que yo, pero él no monta tan fuerte como yo. Así que ya, vean qué es lo que él. Para que sepan. Sí, para que sepan y qué es lo que le traigo. Y bueno, el primero que llegué fue al mejor de Panamá, a Manuel Ortega. Wow. Mira, ¿a qué persona yo estaba llevando allá? Porque tratar de que no fallara. No fallara. En otra circunstancia, otro dice, no, me voy a llevar este que no es muy bueno para que no me quite el negocio a mí. O que la competencia siga. Claro. No, yo fui llevando. No quería quedar bien. Sí, yo fui llevando puro maestro. Yo fui llevando a Manuel Ortega. Ese es un duro, ese es mi mentor. Que ese man. Cuando yo viví aquí, la hermana tenía una tienda. Y cuando se me vino de la tabla en Cutarra y vi cómo ese me surgió, y ahí fue donde a mí me gustó. Y ese fue mi mentor, Manuel Ortega, que lo admiro mucho. Después fue Barría, imagínate, Barría, Pablo Guevara. Ese más de la mente. El último que llevaste fue Víctor Gutiérrez. Háblame de ese muchacho. Otro maestrito, loco. Ese muchacho. Yo lo vi siempre, muchacho callado, que eso es bueno, los jockeys no hablan mucho. Yo vi sus cualidades, jockey que viene de atrás, de adelante, del medio, de por fuera, por dentro, por todos lados. Muy cauteloso. Toma buenas decisiones y es duro a montar. Yo dije, este pelado, cuando yo tenga una oportunidad por ahí, me lo voy a llevar para allá. Y he seguido, ese pelón, no, cuando yo allá dice, hey, ¿de dónde tú traíste esto? Entonces ya no me dice que te queremos uno como tú, no dice, queremos uno como Gutiérrez, como este, no sé qué. Ya no dice que viene como yo, que viene. Pues. Entonces, ese muchacho me ha quedado muy bien, estoy muy orgulloso de él, muy buen amigo somos, muy buen jockey. Y él tiene futuro por delante, mucho. Bueno, está jovencito, loco. 500 victorias de Wilberto Ramos. ¿Qué se sintió en Arabia Saudita? ¿Me puedes pasar eso acá? Para lucirlo aquí. Yo he tenido muy mala suerte con esto de que celebran los primeros 100 ganadores. en los Estados Unidos no me celebraron nada. Ni los primeros 100, ni los primeros 500, ni los primeros 500. 1000. Nada, en Estados Unidos nada. En el estado de Arabia también igualito. Ahí está, 500 victorias de Wilberto Ramos. ¿Qué se sintió llegar a 500 victorias? Sí, muy... En un hipódromo que eran literalmente difícil de que un hispano montara. ¿Cómo? Bueno, y difícil para ganar, porque mira, cuando yo comencé a llegar, cuando llegué allá en el 98, ahí solo hacían 9 carreras y un día. Nosotros corríamos los viernes. Complicado. Los viernes en Arabia Saudita es como si fuera un domingo. Nadie trabaja, no se hace nada. El sábado es como si fuera un lunes. Bueno, ese ya hacían las carreras allá. Y eran 9 carreras nada más. Así que wow. Ahí comencé yo a recopilar carreras.
y hasta con, que el año pasado creo que fue eso, que llega a las 500. Ya a las 500, ese es duro, duro ganar 500 carreras allá y más con una cuadra que, como la mía, porque yo llegué a la cuadra de los de Pre-Faisal y yo no ganaba mucho, tenía mucho cabello, pero no ganaba mucho, ganaban eran los blancos, se ganaban todas. Y eso ayuda bastante, un jockey que llega a una cuadra así caliente, pum, pum, va ganando rápido. ¿Cómo ha hecho Wilberto Rojo para mantenerse por tanto tiempo? ¿30 y cuántos años de montar? Ahorita vamos a 33. ¡Wow! ¿Qué has hecho para poder mantenerte? Para poder mantener las condiciones que hasta hoy en día, este año logras ponerle la cereza al pastel de Wilberto Ramos, que es el clásico presidente de la República. Ajá. Yo tuve un buen amigo de la familia y mío, se llama Miguel Baeza. Wow. Ese man no era jinete, él era groom. Y, pero un groom de élite, 5 estrellas. Élite. Ese era un groom que iba bien vestido y tenía su collar bien bonito, bien chévere. Y si lo llevaban, siempre le van a pedir datos, coroneles, gente dura, a pedirle datos. Y él siempre tenía línea, un tipo que amaba, así como tú y yo, amaba mucho la hípica. Bueno, él me enseñó a mí. Yo llegué al establo de Darío porque yo no estaba en nada. Claro. Entonces él llegó, él me vio, hicimos buena amistad y él me enseñó. Me enseñó muchos ejercicios. Por él es que yo mejoré y él fue muy un punto muy muy importante en mi vida de tu carrera. Mi carrera. Chuchi, yo hacía bastante ejercicio y todavía sigo haciendo. Porque me gusta mantenerme fit. Y esa es la llave de que ahora a los 53 años todavía yo estoy montando. Y me veo como esto peladito por aquí. ¿Has pensado o en algún momento de tu carrera pensaste en el retiro y por qué? Sí, exactamente no me acuerdo el año del 2000 que fue, pero ya en Arabia ya. A mí me costó mucho ganarme una Copa de Oro, Grupo 1 allá. Ya segundo, tercero, por allá ese, tenía mi caballo, me traían un jockey y me lo quitaban. Pero una vez que gané mi primera copa de oro, ahí he seguido ganando que hasta ahora ya creo que me quedan todas las copas de oro allá en Árabe, los grupos 1. Y bueno, ya yo me gané un par de copas y como que me aburrí. Y dije, no, ya me voy a retirar. Y me retiré. Me fui a Arabia, me hicieron una despedida. De un estado me hicieron una despedida porque ya los rojos, no trabajaba con los rojos. Me he ido por otro estado, el Cazul, que era grande también. Yo ya estaba con en estado chiquito y yo ya me voy, ya me aburrí, ya me voy. Me retiré, hice un mercadeo para ahí donde podía yo meter mano, porque lo único que se hace es montar caballo. Y me metí un negocito para por San Carlos. Me estaba yendo bien. Hasta que un día un casis vino a hacerme una entrevista aquí a la casa. Y en la entrevista él tenía una buena amistad con el señor Raúl Abreu. Abreu. Sí. Abreu. Y el señor le interesó. Me le interesé y me propuso un trabajo que lo ayudara en los caballos allá y lo que me ofreció fue bueno y entonces regreso yo a los caballos. Después de, yo me retiré, no llegué ni al año que me había retirado y me regreso a él, pero era de galoparle los caballos y ponérselo fit y ponérselo en condición y eso y comenzamos y yo era el que le galopaba a él y comenzaba las 5 y 15, 5 y media, pan, estaban oscuro eso, lluvia y toda esa vaina, a través de su caballo y ganaron un par de caballos, ahí ganamos bastante. Y íbamos a estar a Ptolomeo y que él quería que una semana yo haya regresado a los montañas, yo no, yo tengo que estar bien en condiciones, yo no voy a ser irresponsable. Sí. Y ganó el caballo ese, el Ptolomeo, creo que fue con Alexis Moreno, una vez así. Después sigo y él me dice, hey, Mota,
Yo no, yo, usted, ahora ya no quiero montar. Y me insistió hasta que monté. Y comencé a montarle su cuadro. Y hasta galoparle, montarle su cuadro. Y ahí entonces al otro me dieron monta y reinicié de nuevo la carrera. Y viaja, ¿no? Para ver. Sí, porque entonces vino una cuadra que se da cuenta que estoy montando de otra vez. Y me propone contrato y bueno, vámonos pues. Y me fui para Arabia y para sorpresa mía y gracias a Dios al Nazareno y todo me va mejor, comencé a ganar de nuevo otra vez, porque hay otro problema en Arabia Saudita, que allá yo no creo en la persona arriba de 30 años, ¿eh? Cuando tú estás, no, arriba, sí, de 30 años, ya tú eres un chiva. Chiva significa un viejo. Chiva, wow. En árabe es como viejo ya. Mira tú. Y ya yo estaba por los 40. Odiando los 40, algo así. Y así, viejo, como ellos dicen, ya comencé a ganar y más que antes. Y le ha demostrado que eso no existe, que eso es algo efímero, porque tú vas. A los 50 y tantos de edad sigue ganando todo tipo de carrera. Sí, sí. Hay huacas de oro aquí de todo tipo. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco huacas de oro. Son seis, una la regalé. Hay un casco de oro también. Sí. Ese casco de oro. Sí, ojalá y fuera de esto de oro. Estos tienen su color de oro, pero no son de oro. Son la de oro son los dueños. Sí, le dan su copa de oro. Okay. Sí, es de oro. De oro. Estas no, estas son adorno. Chaval, ahí fueron de oro, imagínate. Qué belleza. Sí, cómo pesan. Qué belleza. Imagínate que esto fuera de oro. Yo pensé que era de oro. Imagínate. No sé si. Yo creo que la de Dubái tampoco son de oro, la que le dan a los yokis. La más es la del dueño. Qué belleza. El casco. Ese casco te lo dieron cuando, ¿en qué carrera fue? Ese fue ahora el año pasado, el año, sí, este año que gané la del millón. Uh-huh. Sí, esa. Ahí fue, me dieron ese casco. ¿Qué celebración la del millón de dólares? Sí. Fue muy buena porque era la primera vez que me ganó una carrera de un millón. Es como al final, es como la recompensa de un trabajo arduo, volver. Sí. Porque han sido muchos años. Yo estoy seguro que si yo me hubiera quedado en los Estados Unidos, hubiera escalado más alto, porque si te cuento algo de los Estados Unidos, en el tiempo que yo fui, estaba la vaina bien dura. Estaba bien dura. Estaba Bailey, Gary Stevens, hasta Cordero. Yo monté con Cordero. Hasta Pincay, yo monté con Pincay también. Ahí en una foto estaba montando en un Kentucky Derby que monté. Estaba Chris Antley, Julius Kroon, que estaba. Era una plaza que estaba dura. Muy dura. Y lo que pasó, y eso lo he comentado con Jockey como René Dobla, Sebastián Madrid, Jorge Velázquez, que todos se vinieron retirando al mismo tiempo. Y quedó la plaza libre y chuch, y dice, si yo te veo con esa plaza libre, y era un lío quitar un caballo a esa gente. Me imagino. Y Gary Belli te veía llegar segundo o ganando a Pat Day, imagínate. Y bueno. Una constelación de jinetes con la que tuviste, Wilberto. Antes de terminar, Wilberto, quería hacerte la pregunta. De todas las carreras que te ha ganado Florida Derby, En Arabia has ganado cualquier cantidad, te ganaste el clásico presidente recién. ¿Cuál es la carrera que para ti ha significado más? Para ti. Es difícil. Es difícil porque si te digo, son muchos caballos que han significado mucho y carreras que han significado mucho, porque si te digo el que me llevó al Kentucky Derby, eso fue una vaina muy grande para mí. Pero él ganó, yo ganamos el Florida Derby y de ahí él no ganó más. Entonces, que no fue un caballo que me dio tantos triunfos como me lo ha dado ese caballo Alzazá, el caballo este que ganó el millón, que me ganó cuatro, el Capo Costello, que acabo de ganar ese man. Yo invito con él, he montado cinco veces ha ganado.
Y son muchos caballos que tú puedes decirte, Moreno Man, que gané mucha carrera en Panamá. ¿Y él fue que te mandó para Estados Unidos? Que me llevó a los Estados Unidos. Sí, son muchos caballos que yo no puedo decir, que yo creo que sería injusto. Yo decía, este fue el caballo que yo siento más admiración y estoy más agradecido con él. Para ti, ¿cuál ha sido tu momento más difícil dentro de tu carrera como jinete? Sí, cuando tuve el accidente de la espalda, que tuve que parar de montar y que no sabía si iba a caminar. ¿Y el momento más feliz? Sí, te voy a decir, mi momento más feliz fue cuando vi a mi hermano Nazul ganar su primera carrera. ¡Wow! Imagínate. Me sorprendiste, bueno, no pensé que me ibas a decir eso. Tú y tu hermano son muy apegados, Wilberto. Toda la vida se ha visto eso. Y se ha sentido, ¿no? La distancia también, todo lo que Nazul Ramos y Wilberto Ramos comparten siempre. Sí, mira, es la primera vez que en una entrevista alguien me hace esa pregunta, loco. Y así. Yo se lo he comentado a poca gente. Ese es uno de los momentos más felices de mi vida. Yo no estaba montando. Yo estaba, estaba con una andadera, lo que me imagino. Lisiado totalmente. Y entonces yo no me iba a verlo montar a él, yo imagino. Iba montando un longchat, pagó 200 por boleto en Calder. Wow. Y yo, verga, no subí allá. Viene por fuera, vamos. Me fui a tomar la foto ahí con él. ¿En andadera? Y creo que la dejé para ir para el minicirco. Y estaba muy contento. Ese es uno de mis momentos más felices. Wilman, vamos a despedir esta gran entrevista. Te lo agradezco por haber abierto el espacio para toda la familia de Tirando Línea 507. Para que te despidas de toda la afición de Tirando Línea y todas las personas que te van a ver con esta entrevista. Más que una entrevista, un conversatorio con una gran persona y un gran profesional. Wilberto, te dejo los micrófonos para que te despidas. Bueno, sí, ha sido un placer. Aquí brindarte la entrevista con Eric, que la amistad mía comenzó con el papá, muy buen amigo mío, amigo de mi papá que es uno de mis mayores fanáticos que he tenido yo en mi vida, que se me fue hace ya un año, y el papá de tuyo siempre me da saludos a él y a mi mamá y eso, y ellos nunca se perdían un programa de radio. Sí, muy agradecido. Siempre la casa mía estará abierta para ustedes. Y tengan fe que siempre cuando yo voy en un caballo, yo doy lo máximo que pueda para que él, si no gana, que llegue el mejor puesto que pueda llegar. Y si no, también te doy un diagnóstico, porque yo soy como hasta doctor. Yo te digo, dale esto para que él mejore o... Y la cosa está dura, así que no sé, véndelo algo. Este es Wilberto Saúl Ramos, aquí en Tirando Línea, sin censura. Nos contó toda su vida, a pecho abierto, como se dice. Nos despedimos, que Dios me lo bendiga. Saludos.